Hola, ¿qué tal están? Estrenamos semana, una semana en la que celebraremos el próximo jueves, el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para conocer todas esas actividades que se van a hacer en Gandía y un poco la radiografía en materia de violencia de género de la ciudad de Gandía, hemos invitado al espacio de la entrevista del Grupo Radio Gandía a Juana Navarro, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Gandía. Bienvenida. Gracias por invitarme. Vamos a hablar muchos días esta semana de violencia de género con motivo del 25N, pero quería centrarme en la situación de aquí de Gandía y en la labor que desarrollan desde el departamento. Hablamos, según los datos quiero agradecer también al departamento esos datos que me han facilitado, hablamos de 122 personas atendidas en materia de violencia de género en el departamento. En lo que va de año, salimos a una media de unas 11 personas por mes, una cantidad elevada. Sí, el Departamento de Igualdad pues tiene respecto a la violencia de género como dos tareas o como dos objetivos. Uno que es la prevención y la concienciación a la ciudadanía en general y a los menores en particular, y también el tratamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia de género. Este año hemos, de momento, hasta la fecha de hoy, hemos atendido a 122 mujeres que han venido a pedir ayuda psicológica, a informarse, y se les da tratamiento individual y también se les hace terapia de grupo. Hablamos de ese perfil, con todos esos datos, hacemos una radiografía de las personas que atienden. Nacionalidad española, un 67%, sí. Personas divorciadas o en trámite, un 46%, entre 40 y 65 años, su gran mayoría, y todas con hijos menores. Esa es la realidad que nos demuestran, que es como un poco el perfil de esas personas que atendéis. Sí, generalmente son mujeres que ya se han divorciado o están solteras o divorciadas. Mayoritariamente la nacionalidad es española. También de origen hispano hay un 22%, y la edad más frecuente es de 40 a 65 años. También es cierto que muchas ya han puesto denuncia, y con esto, ¿qué queremos decir? Que para cuando vienen a pedir ayuda psicológica es porque ya son conscientes que son maltratadas. Es decir, yo siempre digo que cuando vienen a pedir ayuda ya tenemos la mitad del tratamiento avanzado, porque ya son conscientes, ya quieren cambiar de vida, ya quieren dar un paso diferente, ya quieren un nuevo proyecto de vida. El problema está con aquellas mujeres que no están siendo conscientes de que viven una situación de malos tratos. No son conscientes. Y a veces la familia o los amigos lo están viviendo, se lo dicen, pero no lo ven. Ellas no lo quieren ver. Y entonces ese es ahí un problema. Por eso quiero hablar sobre esto, porque a veces la familia o los amigos no saben ya cómo actuar. No pueden hacer y decir, mira, pues ya te apañarás. No, porque esa, a veces a la persona que la conoce le da tanta rabia que puede decir, mira, pues ya te apañarás. No, hay que estar a su lado. Hay que estar a su lado. No diciéndole, mira lo que te pasa, mira lo que haces, porque entonces ella se pone en una contradicción, incluso puede enfadarse, incluso se puede arrimar más al maltratador, porque no quiere críticas, porque no quiere presión. Entonces hay que estar al lado de ella, hay que estar a su lado, de manera que cuando la mujer haga lo que los psicólogos llamamos clic, o sea, que diga hasta aquí, sepa que no está sola, que tiene gente en su entorno que la va a apoyar. Es muy importante que sepa que si quiere dar el paso de cambiar de vida y de buscar ayuda, ya tiene gente a su alrededor que la apoyan. Y luego ya buscar un psicólogo, una psicóloga, para que ya le ayude a recuperar su autoestima, a recuperar habilidades, a recuperar una vida diferente. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, es el trabajo que hacemos en el departamento atendiendo a estas mujeres que han sido víctimas de violencia de género o que están siendo, es ese recuperar su autoestima y recuperar un nuevo proyecto de vida y ser libres, en definitiva. Pero ya te digo que lo difícil es cuando no dan este paso de ir a buscar ayuda. Por eso quiero que la familia y los amigos sepan estar al lado de una mujer que está siendo maltratada. Sí, es la parte más difícil, porque decías que las que ya van, ya han dado ese paso, quieren cambiar de vida, han detectado que son víctimas de violencia de género. Pero en este caso también la gente que les acompaña, en el caso de las personas que aún no han detectado, abrirle los ojos, pero sobre todo
pues a veces están ciegas de no saber que tienen, que son víctimas de violencia de género, pero las personas que les acompañan, que sí que les puedan decir, te está pasando esto, háztelo mirar, ¿no? Eso es importante. Sí, eso es importante. Por eso es tan importante el otro trabajo que hacemos, que es el de la prevención, el de la concienciación. O sea, actividades que van dirigidas a la concienciación ciudadana. Y de hecho sí que se está notando. O sea, de hecho a mí me llaman madres y me dicen, oye, es que estoy viendo que mi hija está en una relación tóxica, ¿qué puedo hacer? O también llama, es que veo que mi hijo en su relación de pareja no lo está haciendo bien, ¿qué puedo hacer? Es decir, yo llevo ya muchos años trabajando con víctimas de violencia de género y voy observando que cada vez el ciudadano está más concienciado y ya pregunta que para que, cómo puede ayudar a un hijo, una hermana o un... Esa concienciación se busca también y la gente lo detecta gracias a eso, esa escuela de igualdad que tenéis, que es pionera aquí en Gandía. Sí, la escuela de igualdad la creamos porque yo, como objetivo principal que tuve cuando entré en política, es que había que hacer algo con los hombres. Es decir, el hombre es como el foco de infección. Pues si no atacamos el foco de infección, ya podemos hacer cosas con las mujeres, que este hombre que puede ser maltratador, con la siguiente pareja que tenga va a ser maltratador y con todas las que le vengan. Entonces hay que hacer algo con ellos. Entonces es cuando se nos ocurrió crear la Escuela de Igualdad, que consiste en 9 talleres. Son talleres de prevención y va dirigida a toda la población, tanto hombres como mujeres. Y de hecho, hemos hecho ya la primera edición y así ha sido. Han venido hombres y han venido mujeres. Y han venido también de la FP como 3 técnicos especializados, como son el técnico superior de promotora de igualdad, el técnico superior de integración social y el técnico superior de educación social. Entonces, ha tenido bastante éxito, ha habido bastante interés, y ya te digo que hay un hombre. ¿Qué trabajamos en estos talleres? Pues que es el amor, pero el amor de verdad. No el amor que se entiende la ciudadanía en general. Por lo tanto, trabajamos los mitos del amor, el estilo de apego, cómo superar una ruptura, cómo pasar el duelo cuando te separas, qué decir y qué no decir a los hijos en un proceso de duelo, que eso es muy importante, cómo mejorar la comunicación en la pareja, trabajamos la inteligencia emocional, cómo controlar la ira, fundamentalmente trabajamos la autoestima, porque eso es necesario tanto para ellas como para ellos, la autoestima. Por ejemplo, también hacemos un taller de sexualidad y también el de nuevas masculinidades. Ha habido una gran participación y vamos a volver a rehacer la Escuela de Igualdad en febrero. Hablabas de que esa Escuela de Igualdad acuden tanto hombres como mujeres. En el caso de la violencia de género parece que generalizamos siempre de que la persona agredida es una mujer. Seguramente también hay hombres agredidos, pero son menos. ¿Será por esa cuestión de que siempre cuando hablamos de violencia de género nos centramos más? A ver, hay que ver las estadísticas de asesinatos. Los números hablan por sí mismos. Que no hace falta, los números hablan. Llevamos, hablando de números, oficialmente este año llevamos 37. Mujeres asesinadas. Pero si lo comparamos con las estadísticas del 2003, cuando empezó a contabilizarse las víctimas de violencia de género, fue en el 2003, en el 2003, a estas alturas, llevábamos 62, lo que significa que ha ido descendiendo desde entonces la curva de número de asesinatos. ¿Qué significa esto? Que lo estamos haciendo bien, que tanto los recursos que hay para atender a las mujeres están funcionando correctamente, como todas las actividades o proyectos que estamos haciendo de prevención de la violencia de género. Es decir, a nivel de España, según los datos de delegación de gobierno, ha descendido y los números están ahí, o sea que es correcto todo el trabajo que se está haciendo en atención a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Números de hombres asesinados? Pues serán mínimos. Es que es mínimos escasos. Es que eso habla por sí mismo, ¿vale? Que puede haber algún hombre maltratado psicológicamente, no te digo que no, pero las estadísticas
Solo por mujeres asesinadas ahí están, por no hablar también de los niños. Sí, que también los niños son en gran parte de los afectados por culpa de ese maltrato de los hombres, que en este caso también la reprenden con los hijos. 24, llevamos 24, ¿eh? Entonces, desde el 2003, entonces son números que nos están diciendo muchas cosas, ¿vale? Y desde el 2013, 330 niños asesinados, ¿vale? Es decir, no se puede comparar. No, evidentemente. Los números lo dicen todo. Me quedo con eso, los números lo dicen todos, y también me quedo con otra de las cifras que de los datos de la oficina de aquí, del departamento que diriges, que la gran mayoría de las mujeres agredidas, en este caso, su agresor es su expareja. ¿Es por tanto porque no se acepta esa ruptura? A ver, ellos nunca quieren separarse. Ellos están muy cómodos y además ellos tienen el dominio y el poder, que es lo que quieren, sobre una mujer. Entonces ellos nunca quieren separarse, ¿vale? Entonces el paso lo suele dar ella, ellos nunca, ¿vale? Que ellos viven la relación de pareja de una forma tóxica y de una forma posesiva. Entonces consideran que es de su poder y no aceptan que pida el divorcio. Y entonces su agresividad se dispara. Normalmente son hombres con una autoestima muy baja y entonces con muy machistas, y entonces eso lo conciben como una pérdida de virilidad y de dominio y de control y de poderío. Entonces no lo aguantan, lo llevan muy mal. De hecho, el peligro no acaba una vez te divorcias, que evidentemente hay menos peligro porque no hay convivencia, pero hay que tener cuidado. Porque ese periodo de duelo, de la separación, pues ellos tienen mucha rabia y va a intentar de alguna manera seguir haciéndoles daño. Pero bueno, por lo menos ellas ya son libres y saben, ya están más protegidas, ya son capaces de saber dónde se encuentran, piden ayuda en su entorno familiar y social y entonces van camino hacia la libertad. Pero sí que es un periodo, son unos meses que son peligrosos, ¿eh? Es decir, después del divorcio por esa frustración, esa rabia que ellos tienen, esa rabia de haber perdido el control sobre ella, porque la tenían dominada y de repente, pues claro, pierden el dominio, ese control. En esa convivencia, Juana, de la que hablabas, de la pareja, en el caso de la pandemia, sobre todo los meses de confinamiento, ahí se han detectado a posteriori, porque en esos meses entiendo que no, se ha detectado como un aumento de casos, un aumento de violencia. Nosotros lo que se detecta es la diferencia que hay cuando estuve en confinamiento a después del confinamiento. Evidente, después del confinamiento en el departamento subió el número de mujeres que vinieron a pedir ayuda. Pero fue después del confinamiento, lo que nos indica. Las horas de convivencia fueron difíciles. Sí. Fueron muy difíciles. Y entonces, una vez que ya pudieron venir al departamento a pedir ayuda, el índice de mujeres que vinieron fue muy alto. Sí, durante ese tiempo se dieron cuenta, mejor de algo de lo que hasta la fecha no se habían dado cuenta por no convivir tantas. Esa convivencia diaria se había prolongado más de lo habitual. Sí, así es. Así era, claro. También quería abordar, cuando se generaliza sobre la violencia de género, parece que lo asociamos, en teoría la sociedad lo asocia a violencia física, a un golpe, pero hablemos de esa violencia psicológica que parece que a la gente le cuesta más detectar, a las víctimas. Para cuando se llega a la violencia física, previamente ha habido meses o años de violencia psicológica. Previamente la violencia, lo que pasa es que es muy difícil de detectar, o sea, la mujer se va habituando, ¿eh? A ver, nosotros por ejemplo voy a poner el ejemplo que solemos hacer en los talleres para que se entienda esto es como, es lo que llamamos el efecto de la rana. Si tú metes a la rana en una olla con agua fría, la rana está ahí tan a gusto y nada en esa agua, pero si la metes en agua caliente, la rana salta y sale disparada, como diciendo, que me estás diciendo. Sí. Vale. Escapa. Pero, ¿qué pasa si ponemos a la rana en una olla con agua fría y poco a poco vamos calentando el agua? La rana se va acostumbrando sin darse cuenta a esa agua caliente. Para cuando ya el agua está demasiado caliente, muere. Ya no puedes. No puedo. Y no ha salido, porque se ha habituado a eso. Pues eso es una forma de explicar lo que pasa en violencia de género. Se va introduciendo poco a poco. Evidentemente, al principio la relación es todo maravilloso.
y encantador, y cuando un hombre quiere ligarse a una mujer sabe lo que tiene que decirle. Pero es poco a poco cómo se va introduciendo la violencia psicológica, ¿vale? Y luego se produce lo que se llama el ciclo de la violencia, que es la fase de tensión, agresión y luna de miel. Por eso quiero explicarlo. O sea, la fase de tensión es que él ya está nervioso y la mujer ya se da cuenta que va a pasar algo. Se produce la agresión física o simplemente verbal. Él descarga esa ira que lleva dentro y entonces se relaja. Y entonces ya empieza a estar cariñoso o empieza a estar amable. Empieza a mostrar ese lado que a la mujer le gusta, se enamoró. El lado ese positivo del que se enamoró. Y se olvida. Y entonces ella piensa que eso es la última vez, que ha sido un mal momento, que se le pasará, que no volverá a pasar. Pero es un ciclo y vuelve a pasar. Y vuelve a pasar. Cada vez la tensión es más alta, más frecuente, la violencia es más frecuente y la luna de miel más corta. Porque se repite más, y más entonces, a menudo. Hasta que llega un momento que la mujer dice, ya no puedo más. Ya sé que esto siempre es lo mismo. Pero, evidentemente, pues hay momentos positivos. Todos malos no son, ¿eh? Hmm. En lo que llamamos los psicólogos hay un refuerzo, un intercambio de refuerzos positivos y negativos, que es lo que hace que se mantenga esa conducta. Como psicóloga, Juana, sí. ¿Algún caso que le haya impactado más que hayan ido a contarle? Es que me impactan todos, y mira que he escuchado, ¿eh? Pero cada uno es distinto, cada uno es distinto, y es que me impacta. Entonces, es por eso es importante, fíjate, son tan impactantes que creo que la sociedad los tiene que conocer. Y por eso, desde el año pasado, creamos lo que es las declaraciones de testimonios aquí en la radio. Sí. ¿Eh? Y este año también se va a hacer. Lo tiene que conocer, porque es que hasta que no escuchas a una mujer, es que no parece que esto no sucede, y sucede aquí al lado. Podemos poner el lado en el piso de al lado, en el edificio de al lado, parece que no. Y de puertas para afuera parece que eso no se ve. Sí, sí. Entonces, es que cada uno es distinto y cada uno te impacta de distinta manera. Porque las formas de hacer daño a una persona, a una mujer, son tremendas. Sí. En esa detección de violencia psicológica, que también tiene mucho la formación que se está realizando en centros educativos, entre los jóvenes, con talleres específicos para menores, hablábamos de la Escuela de Igualdad, que es para toda la ciudadanía, pero luego están los talleres específicos para menores, para ayudarles a detectar, pues a lo mejor desde jóvenes, si ya algún novio les puede controlar más de la cuenta, que descubran eso, aquello de que si te espía el móvil es porque no te quiere. Sí. Se sigue trabajando mucho en eso. De hecho, tenemos un taller que lo estamos llevando a todos los centros educativos de Gandía, que se llama No me toques el WhatsApp, y entonces ahí pues explicamos qué es una relación tóxica, los mitos del amor, cómo se empieza, cómo el control del móvil, eso no es bueno, el móvil tiene que ser privado de cada uno, nadie tiene por qué ver el móvil de una persona, el respeto es fundamental, y entonces todos estos temas y todos estos conceptos se trabajan en los centros escolares y se intenta transmitir valores. Además, en los centros escolares quiero dar las gracias a los coordinadores de igualdad que hay en cada centro escolar, los cuales se implican mucho en la causa y son los que transmiten valores, están educando en valores a los alumnados, que es lo que hará que también les guíe en su vida presente y futura. Pero sí, hacemos diversos talleres con los centros escolares y bueno, el alumnado participa, pregunta, se interesa. ¿Están implicados? Sí, las promotoras de igualdad que están en el departamento, cada vez que vienen de un colegio vienen entusiasmadas. Vienen súper contentas. Los niños han preguntado esto, los niños han participado en esto. Tienen ganas de aprender, sí. Igual, Juana, que hemos hablado de violencia de género, nos hemos centrado en las agresiones a mujeres. En los últimos meses también, o se ha dado más repercusión, está subiendo violencia homófoba. Agresiones homófobas. Ponemos el último caso hace unos 10 días a dos artistas falleros aquí en la Comunidad Valenciana. También se está viendo más eso aquí. ¿Vosotros detectáis cuestiones de ese tipo en la ciudad?
A ver, yo que ya tengo una cierta edad, yo quiero decir que evidentemente España en concreto ha cambiado muchísimo desde que vino la democracia. Hemos conseguido el matrimonio gay, hemos conseguido que los gays puedan tener hijos, formar una familia, que eso en muchos países del mundo actualmente aún no se da, ¿eh? Evidentemente la sociedad es súper más tolerante con el colectivo, cosa que... En mi juventud eso no pasaba. Ahora no se vive ya con vergüenza, se vive abiertamente. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos han aumentado los casos de LGTBI-fobia. También es cierto que ellos ya no tienen vergüenza en denunciar, cosa que antes no se hacía. Ni mostrarse en público, a lo mejor. Ni mostrarse en público, cosa que antes no. O sea que, en general, mucho mejor. Pero sí que aumentaron los casos de LGTBI-fobia. También es cierto que puede haber alguna ideología política que quizás sea más conservadora en este aspecto y quizá eso pueda influir algo. En el caso de Gandía, pues a fecha de hoy no conocemos aún ningún caso grave, salvo este caso del asesinato de Javier Abil, que se produjo en el 2014 en el Grau y que le hemos hecho un homenaje además hace poco en el Grau. Tiene su reconocimiento público. O sea que si se ha producido uno, la sociedad, los políticos, todos apoyamos al colectivo LGTBI. Eso se ha volcado con ese reconocimiento en una placa que se ponía en el Grau hace un par de semanas. Sí, sí, sí. Me centro en otra cuestión, Juana, un gesto que creo que deberíamos visibilizar, porque hace unos días veíamos en Barcelona cómo una mujer se salvaba de su agresor gracias a este gesto. Creo, si no me equivoco, es la mano hacia arriba, pulgar al centro y puño cerrado. Sí. Habría que darle visibilidad como el 016 que ya nos hemos acostumbrado a oír en caso de violencia de género. Sí. Para los que nos están viendo, este gesto significa que quieren pedir ayuda. Sí. Que algo está pasando, que es que a lo mejor lo tienen detrás, es que las tienen controladas. Por lo menos este gesto se tiene que hacer conocido en las farmacias, en los supermercados, en lugares públicos, para que puedan ayudarla. Bueno, de hecho ya hemos trabajado con farmacias, con supermercados en el confinamiento, en el que ya tienen un protocolo de actuación en caso de que alguna mujer les diga que estaba sufriendo violencia de género. Pero evidentemente este gesto se tiene que hacer muy visual para que seguir apoyando y ayudando a las mujeres. Que la gente lo conozca para que en cualquier momento pueda ayudar a una persona víctima de violencia. Ya te digo que tanto farmacias como supermercados ya tienen un protocolo de actuación en caso de que una mujer les pida ayuda. Me centro ya por último, Juana, ¿actos preparados para este 25N, para el jueves? Vale, pues entre los actos que tenemos preparado, hoy justamente ya están colocando en los balcones del Ayuntamiento una serie de hexágonos hechos a ganchillo. Estos hexágonos representan los paneles de las abejas. Las abejas trabajan todas juntas por el bien de la comunidad y esos hexágonos lo han hecho 48 mujeres de distintas asociaciones, como son del Dones de Huy, la Asociación Dones de Huy, la Asociación Rosa Svens per la Igualdad de Género y el colectivo de Bolivianitas. Entonces, ¿qué representan estos hexágonos? La sororidad, la solidaridad con las mujeres víctimas de violencia de género. Y se podrán ver en la fachada del Ayuntamiento durante todos estos días. Vale, otra actividad que hemos hecho son una serie de charlas organizadas conjuntamente con el CEFIRE, dirigidas tanto a profesores como a padres, como a ciudadanos en general. Y en los temas que hemos trabajado han sido las jornadas, son las octavas jornadas de coeducación y prevención de la violencia de género, y se ha trabajado pues la influencia de las redes sociales en la normalización de la violencia de género. La semana pasada hablamos sobre el abuso sexual infantil. Este lunes vamos a hablar sobre el proceso judicial de la violencia de género, esta charla la va a llevar a cabo Susana Gisbert, que es fiscal experta en violencia de género. Y el lunes que viene, el lunes día 29, la Asociación Alana hará testimonios de víctimas de violencia de género y profesionales especialistas en violencia de género. Nos consideramos siempre muy importante los testimonios de víctimas de violencia de género porque se produce el efecto que se llama espejo. Es decir, hay mujeres que no son conscientes que están siendo maltratadas hasta que no escuchan a otra mujer
o leen un documento de un testimonio de violencia de género. Se produce el espejo. Dice, ostras, pues si a mí me está pasando lo mismo. Por eso vamos a hacer el lunes que viene esta charla o lo que se llama ahora Biblioteca Humana, que son mujeres que dan su testimonio públicamente y se le puede hacer las preguntas que quieran. Porque esto ayuda mucho a mujeres que no son conscientes aún de que están en esta situación. Y en esos testimonios tiene también la presentación del libro de Marina Vallés. Sí. En colaboración con el Departamento de Igualdad, que se va a presentar este próximo jueves. Por eso, sí, porque es súper importante que la gente conozca lo que es la violencia de género y entienda y comprenda mejor a las víctimas. Y para que se produzca el efecto espejo, si hay alguna que es víctima, pues se verá reflejada y entonces será consciente de la situación que está viviendo, sí. De manera que puedan abrir los ojos esas personas, abrir los ojos, que sí, puedan escuchar esos relatos de la Biblioteca Humana. Sí. Vamos a estar trabajando en esa dirección siempre. Sí. Muy bien. Bien. Otro proyecto que se está haciendo son concursos de microrelatos, esto juntamente con la Universidad de Mayores, y se han presentado 62 microrelatos que hablan sobre el feminismo y la violencia de género. Y con esto concienciamos también a la ciudadanía y la ciudadanía se implica. Otra actividad que hemos hecho para concienciar a la ciudadanía es el segundo concurso de fotografía. Se han presentado 77 fotografías que tienen que ver con la violencia de género y con la resiliencia, es decir, con el transmitir el que se puede salir, que se puede salir de esta situación. 77 fotografías se han presentado. Van a haber 13 finalistas y se entregarán los premios el 25 de noviembre a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento. También se ha hecho un concurso de carteles sobre violencia en alumnos de cuarto de la ESO y se han presentado 154 carteles. Es increíble. La verdad es que yo no soy jurado, pero es muy difícil ser jurado, porque son impresionantes como los alumnos de cuarto de la ESO son capaces ya de reflejar lo que es la violencia de género, el sentimiento y el dolor de una mujer que está siendo maltratada. La verdad es que es muy difícil ser jurado, porque es una pasada el trabajo que hacen en cuarto de la ESO los alumnos con estos carteles, una pasada. Tanto las fotografías como estos carteles se pueden ver en el edificio El Tosal, en la planta baja, y una exposición en la que se pueden visitar todos estos días, sí. Muchísimas actividades. Sí, la entrega de premios de los carteles también se hará el 25 de noviembre a las 12 del mediodía de la mañana. Vale, y una cosa que hemos creado este año es una canción que se la han aprendido alumnos de 11 centros escolares y de la asociación ASMISAF y que la han bailado y se ha hecho un vídeo que haremos difusión y la canción tiene que ver con la prevención de la violencia de género. Yo adelanto aquí el estribillo viene a decir, si te quiere no te hará llorar, te dará alas y podrás volar. Claro, ¿por qué es tan importante este proyecto? Porque es un mensaje que se les va a quedar a los niños en la cabeza. Porque además lo han aprendido a través de una canción y bailando. Y todas estas cosas que se aprende de esta forma tan dinámica y tan divertida se quedan para siempre. Todo el mundo recuerda canciones y las letras de muchas canciones. Pero si esta letra va dirigida a mandar este mensaje, pues evidentemente la labor que se ha hecho con los niños es súper importante. Y yo desde aquí ahora quiero aprovechar para agradecer a los centros escolares que han participado en este proyecto, dar la enhorabuena a los coordinadores de igualdad por ese trabajo que han hecho con los alumnos y sobre todo la enhorabuena a estos niños, son verdaderos artistas. Cuando veáis el vídeo entenderéis. Es una pasada, es muy bonito. Pues mucha implicación veo por parte de la ciudadanía, muchas actividades para conmemorar ese 25N. Juana Navarro, gracias por venir a esta entrevista. Sobre todo, estaremos pendientes de todos esos actos, pero esperemos que en el futuro no tengamos que conmemorar ese día porque será la seña de identidad de que no existe esa violencia ya. Si me permites, me gustaría dar una noticia.
o una noticia, una información, y es que cada vez que se producía un asesinato hacíamos un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento. Mm. O sea, entonces, cuando delegación de gobierno nos decía, ya es oficial, entonces a la hora o las horas hacíamos el minuto de silencio. Mm. Claro, ahí no daba tiempo a que la ciudadanía se enterara y pudiera participar de este homenaje a esa mujer asesinada. Entonces hemos pensado, y con el consenso del Consejo de la Dona, todos estábamos de acuerdo, en hacer cada 25 de cada mes, se va a hacer el minuto de silencio en memoria de esas mujeres que hayan muerto durante ese mes. De manera que ya todos los ciudadanos sepan que pueden participar de ese homenaje cada 25 de mes a las 12. En caso de que caiga en festivo, pues se hará el primer día laboral después del festivo. Es una manera de acordar ese día. Esperemos que no hayan muchos. Esperemos que hayan pocos. Esperemos que sí. Pues Juana Navarro, reitero las gracias por haber venido a esta entrevista y estaremos pendientes de esos actos del 25N. Muchas gracias, Edim, por llamarme. Pues a todos ustedes, gracias por seguirnos y les esperamos el próximo lunes con otro invitado en el espacio de la entrevista.